No vamos a ver demasiado. Bai, eski, egintza oso sinplea da, eta poliziari abisatu diogu burofax baten bitartez, ba, abesti bat jaitsuko dugula internetetik, hain zuzen Teddy Bautista gaiko burukidearen abestia, Get on Your Knees abestia, eta bueno, ba, ikusteko eta jakinarazteko jendeari hori legala dela gaur egun hori egitea, eta zilegia dela, ziur. Txinaka, Bueno, desde Metabolic y desde mucho atrás, reuniones de Hackla, nos hemos ido dando cuenta de que es hora de salir a la calle, ¿no? A reivindicar los derechos que nos están cerciorando de libertad de flujo de información y de impedimentos tecnológicos que impiden la copia y dificultan cada vez más el flujo cultural y de conocimiento fuera del ámbito del mercado, ¿no? Entonces esta acción, que consiste básicamente en bajarnos una canción de Teddy Bautista, del jefe de las GAE, en vivo y en directo desde internet, pues busca legitimar esa práctica extendida de 2 millones de personas en todo el estado que practican diariamente un intercambio libre de información sin ánimo de lucro y fundamentado en las posibilidades de las nuevas tecnologías, ¿no? Estas posibilidades están siendo pues impedidas, criminalizadas poco a poco con un sistema jurídico que todavía no se ha adaptado a esa legislación, pero que las GRAE y otros grupos de presión buscan que se adapte, criminalizando lo que es la evolución natural de la cultura, que está basada en compartir, en distribuir libremente lo que es patrimonio de todos y de todas, ¿no? Que es la cultura, la música, la informática, el conocimiento científico, la literatura, etc. En los últimos tiempos estamos sufriendo una campaña mediática muy agresiva por parte del Ministerio de Cultura y de Justicia, por parte de Antena 3 y de Telecinco, entre otros, para hacernos creer que compartir es ilegal. Pues muy bien, aquí lo estamos haciendo y aquí no está la policía para detenernos. Lo sabía, hemos enviado un burofax y no han venido a detenernos porque no es delito. No es delito compartir cultura, ¿cómo puede serlo? Por ello, y en el contexto de la reunión preparatoria de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que se celebra en Bilbao esta semana, realizamos esta acción. Con ella queremos visibilizar la campaña compartiresbueno.net. Dicha campaña reivindica la libertad de flujo de saberes, cultura y técnicas, copyleft, software libre, etc. Frente a la libertad creativa que nosotros proponemos, los señores del infonegocio y el gobierno electrónico producen la brecha digital. Una brecha sostenida por el copyright, por la obsoleta industria cultural, por los monopolios del software privativo, por las patentes sobre el desarrollo tecnológico y las tecnologías y leyes anticopia. Estos mecanismos amenazan con empobrecer el acervo cultural de la humanidad, que es la red, internet, y de todo el conocimiento científico y toda la cultura que se ha compartido libremente desde el surgimiento de la humanidad. La creatividad se defiende compartiéndola, porque la sociedad tiene derecho a acceder a la cultura libremente. Compartiresbueno.net. Bueno, además, quien quiera se puede acercar a ver una demostración de cómo vamos a bajar los y el conocimiento científico-técnico restringiendo su cambio, su intercambio y reproducción. En el gobierno, la policía y la propia SAE respectivamente explicando la acción y
pidiendo que se tomen las medidas oportunas en caso de delito. La iniciativa surge de la campaña Compartir es bueno por la ley, en la que colabora el Ministro. Teddy Uraño, comparte todo el año. Teddy Uraño, comparte todo el año. Terreno en delito. Aún ya se ha demostrado con esta y otras acciones. Compartir es la base de las nuevas formas de evolución cultural que permiten.